llegando al colegio. Pablo, adelante. Es así, Tano, exactamente. Estamos en la puerta del San Luis Gonzaga, del colegio. Bueno, papá, de vuelta a clases, no queda otra ya, ¿no? De vuelta a clases, pero muy contento porque hemos pasado unas lindas vacaciones, ¿no es cierto, Emilio? Ajá. ¿Lindas vacaciones? Sí. Ahora a la escuela, volver. A la escuela, volver a aprender. Por suerte, gracias a Dios, disfrutamos la nieve y todo lo que nos regala Mendoza. Bueno, nos tuvimos que levantar más temprano hoy, ¿no? Sí, sí, pero bueno, habituados ya a ello. Que la pasen muy bien, gracias. Gracias, hasta luego. Bueno, están llegando, sí, todos los alumnos de a poco, se va llenando el colegio, muchas mamás y papás apurados, porque claro, después de esto tienen que irse al trabajo. Volviendo a clases, no queda otra. Sí, yo también me tengo que ir al colegio a trabajar. Así que todo rápido. Sí, sí, todo rápido. Perfecto, mira, Julio Navarro es el rector de este colegio. Bueno, gracias por recibirnos, volviendo todos a clases. Sí, sí, bien, contento, siempre es una alegría después de dos semanas en donde trabajamos a puertas cerradas para poner el colegio en condiciones y demás. Es lindo volver a ver los patios llenos de niños, de adolescentes y bueno. Bueno, la asistencia veo con bastante concurrencia, ¿no? Sí, sí, no hay ningún elemento que nos diga lo contrario. Vemos como un día normal con la llegada de los más grandes por la otra calle y acá los más chiquitos. ¿Este colegio en total condiciones para que comiencen los alumnos? Esperemos que sí, así hemos estado trabajando para eso en estos días, así que sí. Julio, ¿la cantidad de alumnos, la matrícula del lugar? Es 1.040 alumnos, así que... A comenzar, no queda otra, así que a ponerle pilas y transmitirles a los chicos. Gracias, gracias por venir a saludarnos. Gracias. Gracias, hermano. La palabra de Julio, mirá, están llegando muchos papás, dejan a sus hijos, sí, con las mochilas, obviamente rápido, ¿viste? Porque, claro, a todos por allí se les hace un poquito más tarde y a aquellos que llegan un poquito más tarde los meten a los hijos rápido al lugar. Tengo una pregunta, volviendo a clase. Sí. Súper tarde hoy, así que, pero contentos, contentos. Bien, vos sabés que muchos, Tano, han llegado tarde, sí, por lo que vengo mirando, ¿sí? Vienen a las corridas y pasan dos semanas, te acostumbras un poco a quedarte un poco más en la cama. Bueno, cuesta un poco llegar, digo. La verdad que sí, la verdad que sí. Hoy costó mucho. Pero volviendo con pilas, ¿no? Sí, impresionante, impresionante, la verdad, espectacular. Bueno, ¿no queda otra como papá salir más temprano? Sí, dormir una horita menos, una horita y cuarto menos, pero bueno. Así es. Gracias, una horita y pico menos. Excelente, dice, claro. Excelente. Y sí, es así está la situación entonces. Y hay que poner energía, Pablito. La nena lo miraba como diciendo, bueno, vos dirás que volvemos con ganas, ¿no? Yo hubiese querido quedarme en casa, pero ahí vamos, a meterle pilas a este lunes de regreso a clases. Gracias, Pablo, ¿eh? Volvemos con vos cuando lo creas conveniente, panorama en el ingreso a la ciudad. 7:53, algunos mensajitos que ustedes nos aportan, 261-344-4444, antes de irnos a la pausa. Ponemos en pantalla este ida y vuelta que mantenemos con ustedes. Sepan que hoy vamos a tener entonces una temperatura cercana a...